Pasión por lo que hacemos es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 15 años de compromiso con la calidad. Galardonado con el premio Arco de Europa a la calidad 2010. Premio Corona de Platino 2011. Premio Corona de Diamante a la calidad París 2012. Las medialunas del abuelo. Fundador de grandes momentos. Café Fundador. Calidad y tradición. www.cafefundador.com. Porfa. Ando buscando, pensando, encontrando una forma de estar contigo un par de horas. No sé, quiero hacerte mi señora. Y no te preocupes, luego vemos si funciona. Tú pasas, te miro, te miro, sí, te ves muy bien. Eres la más sexy, lo sabes. Dame ese cuerpito de una vez. Vamos a divertirnos esta noche para pasarla bien. Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía. Si te canso la monotonía, yo te bañaré todo lo que no queda. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Que es
seamos amigos. No sé si casi coincidencia. Dime rápido que se me acaba la paciencia. Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia. Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé. Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien. Si nos gustan unos días nos volvemos a ver. A la misma hora y en el mismo lugar. Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ¿qué? Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero hacer contigo. Y si no quieres, solo dame un rato, baby, pero sin ningún descanso. Dime si tú quieres andar conmigo. Si te sientes sola, llama a cualquier hora. Toda mi vida te la pongo a tus pies. No pidas permiso, solo ven conmigo. Te subo al cielo y no te dejo caer. Ya me conoces, mi amor. Es el pretty boy. Dirty boy, baby. Acá lo único que tenés que hacer es mirar para adelante.
Se viene la fecha 20 del torneo de Primera División y vamos a repasar partidos importantes, en este caso frente a Olimpo de Bahía Blanca. Jugaron 11 veces en Primera División, Vélez ganó 11 partidos, convirtió 29 goles, Olimpo ganó 6 veces y convirtió 17 goles y empataron en 2 oportunidades. Vélez lleva una diferencia a favor en el historial de 5 partidos. Los últimos encuentros entre ambos equipos fue por el torneo del año 2016, por la fecha 2, Vélez 2, Olimpo 1. Por el campeonato del 2015, fecha 18, Vélez 0, Olimpo 2. Y por el torneo de transición del 2014, por la fecha 11, Vélez 4, Olimpo 1. Y el conjunto de Liniers no visita a Bahía Blanca desde el torneo final 2014, fecha 11, donde fue victoria de Vélez por 2-1. Las máximas goleadas son los partidos que mencionábamos hace un rato: torneo de transición 2014, por la fecha 11, Vélez 4, Olimpo 1. Torneo Apertura 2010, fecha 8, Vélez 3, Olimpo 0. Y el torneo Apertura 2007, fecha 2, Vélez 3, Olimpo 0. Primera vez que se enfrentaron fue por el torneo Apertura 2002, por la fecha 15, en condición de visitante. Vélez cayó 1-0, derrotado por el conjunto de Bahía Blanca. Y la primera vez que Vélez fue local frente al conjunto bahiense fue en el torneo Clausura del 2003, por la fecha 15, fue victoria del conjunto visitante. Thank you.
parece que no es contacto su tercero, pero rápidamente llegó tercero y ahí sí ya estaba definido. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy en Ídolos Belezanos vamos a hablar de Cristian Bacedas, exfutbolista y entrenador hace muy poquito de nuestro querido Club Atlético Vélez Sarsfield. Y tenemos que hablar, surgió futbolísticamente en las divisiones de nuestro querido Vélez Sarsfield, debutando en primera división allá por el 3 de marzo de 1991 ante el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Se desempeñó como volante ofensivo y vivió sus mejores momentos futbolísticos jugando para nuestro querido Fortín, donde participó activamente en la etapa más gloriosa de nuestra historia. Ganó 4 campeonatos nacionales, así como también la Copa Libertadores de América, la Copa Intercontinental, la Copa Interamericana, la Supercopa Sudamericana y obviamente la Recopa Sudamericana. En 2000 fue vendido al Newcastle de la Premier League, donde jugó hasta el año 2002. Previo a su ida del fútbol inglés, tuvo un paso fugaz por el equipo Tenerife de España. En 2003 volvió a Argentina para jugar en Newell's Old Boys de Rosario, pero rescindió su contrato rápidamente. Dejó de manera explícita que su idea era retirarse como futbolista profesional del Club Atlético Vélez Sarsfield. Como futbolista profesional del Fortín disputó 331 partidos entre la liga local y torneos internacionales, convirtiendo 28 goles. Incursionó en los medios de comunicación como comentarista de una cadena a nivel internacional en el año 2005 y fue también co-conductor entre 2006 y 2007 de algunos encuentros por alguna radio a nivel nacional. A fines del 2008 asumió como manager del Club Atlético Vélez Sarsfield y de esta manera se convierte en una pieza clave para la obtención del Clausura 2009, a ser responsable máximo de la elección del técnico de ese entonces, Ricardo Gareca. En su momento la elección de Máximo Orales, Joaquín Larribé y Sebastián Domínguez armaron la columna vertebral de un equipo que sería poco menos que invencible. En 2015 llegó un acuerdo después del paso de Miguel Russo como técnico y se convirtió en el nuevo entrenador del Club Atlético Vélez Sarsfield, siendo esta la primera experiencia como DT. Como técnico, lamentablemente los números no son muy buenos. En Vélez dirigió 22 partidos con 9 victorias, 4 empates y 9 derrotas, obteniendo un 50% de efectividad. Nos quedamos con todo lo que aportó al Club Atlético Vélez Sarsfield más allá de su paso como entrenador, sabiendo que ha sido uno de los estandartes de la década del 90 para conseguir todos los logros. Su etapa como manager, donde también obtuvo títulos importantes que hicieron que Vélez crezca día a día. Así, de esta manera, hicimos el repaso por Ídolos Velezanos de Cristian Bacedas. Se viene la fecha 21 del torneo de Primera División y hay que repasar números frente a Unión de Santa Fe. Jugaron 59 veces en Primera División, Vélez ganó 25 veces y convirtió 74 goles. Unión ganó 13 veces y convirtió 45 goles. Empataron en 21 oportunidades. Vélez lleva una diferencia a favor en el historial de 12 partidos. Repasamos los últimos 3 encuentros. Campeonato 2015, fecha 7, Unión 1, Vélez 0. Torneo final 2013, fecha 18, Unión 1, Vélez 1. La última vez que Vélez fue local en el José Amalfitani fue por el torneo inicial 2012, fecha 18, Vélez 2, Unión 0, el día en el cual Vélez fue campeón. Hay que repasar máximas goleadas y hay goleadas para todos los gustos. Campeonato del año 1985-86, fecha 28, Vélez 5, Unión 0. Metropolitano del 83, fecha 12, Unión 1, Vélez 4. Torneo clausura 98, fecha 3, Vélez 3, Unión 0. Primera vez que se enfrentaron fue por el Nacional de 1969 por la fecha 7 en Santa Fe. Empataron en 0 Unión y Vélez. La primera vez que Unión visitó el Amalfitani fue en el Metropolitano de 1975 por la fecha 36. Fue un empate 0-0. Pasión por lo que hacemos es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 15 años de compromiso con la calidad. Galardonado con el premio Arco de Europa a la calidad 2010. Premio Corona de Platino 2011. Premio Corona de Diamante a la calidad París 2012. Las medialunas del abuelo. Fundador de grandes momentos. Café Fundador. Calidad y tradición.
www.cafefundador.com. Final del programa, un programa que uno no lo quiere hacer. Cuando se pierde, es un programa que uno no lo quiere hacer. Programa número 49, ojalá que Frente Olimpo, el programa número 50, de televisión, edición especial, y después ya Frente Unido de Santa Fe, con todo estaremos, por supuesto, sea de otra manera. Nos reencontraremos la próxima semana con el programa 50, siempre, como decimos, con el buenos días, buenas tardes o buenas noches, con Kevin en las cámaras, con Cristian Velázquez en la producción general del show de Vez Televisión y con todo el equipo, por supuesto, con mucha sangre azul. Nos vamos, gracias a todos y hasta la próxima.